Disponible para la venta, esta finca que tiene 10 hectáreas y media cuenta con escritura certificado de libertad y tradición. Un punto muy importante es que la finca se vende con todas estas instalaciones que ustedes aprecian de momento, donde funciona un negocio, un estadero, y la venta la realiza directamente su propietario. Como un segundo punto muy importante es que la finca tiene colindancia con este río que se llama el río Chucurí. Es un privilegio contar con esta colindancia con este río porque se complementa junto con el negocio del estadero. Obviamente que se cuenta con los permisos para funcionamiento y demás. Es la única finca, por decirlo así, que tiene este permiso en este sector. Quiero mostrarles que junto aquí al río se tienen unos potreros. Exactamente, tenemos cuatro potreros aquí al lado del río y en la parte de arriba de la carretera. Recordemos que la carretera, no sé si se pudieron dar cuenta, la carretera divide la finca. Entonces la finca no solo sirve como negocio, como estadero, sino también van a tener un espacio de cuatro potreros donde ustedes van a poder tener ganado. Entonces es una finca de entrada muy interesante. Esto que ustedes aprecian son los potreros que están en la parte de atrás, en la parte hacia arriba de la carretera. Entonces quiero que se fijen lo siguiente. Vimos que al borde del río tenemos una topografía plana. Aquí a este lado tenemos una topografía ondulada y también quebrada, para que tengan en cuenta cómo es el relieve y la topografía de esta finca. Ahora quiero mostrarles un poco más de cerca qué comprende el negocio como tal del estadero. Estas instalaciones aquí de espacio abierto, donde ustedes van a poder colocar sillas, donde va a tener el cuarto de la barra, etcétera, etcétera. De este lado contamos con estos dos kioscos que son para reuniones, para hacer eventos. Entonces ahí tienen dos instalaciones cómodas que complementan muy bien este negocio del estadero. En la parte de juegos contamos con estas instalaciones aquí donde se tienen tres canchas de minitejo. Entonces son tres canchas en barro con su piso en concreto y demás. De este lado se tiene esta cancha de bolo criollo, también como complemento del negocio y el estadero, y en este lado también se instala una cancha de voleibol. Junto como tal a las instalaciones del negocio, se tiene una casa, por decirlo así, una principal, que tiene en total 5 habitaciones, 4 baños, 2 cocinas, espacio para sala, comedor y demás. La finca cuenta con instalación de la energía eléctrica, la línea del gas domiciliario está aproximadamente a unos 200 metros por si desean hacer la instalación. El agua para el abastecimiento de la casa se saca de un nacedero por gravedad, junto a la casa pasa un caño y no hace falta recordar que la finca tiene colindancia con el río Chucurí. Y mucha atención a la ubicación de la finca, está ubicada tan solo 2 kilómetros y medio del área urbana de San Vicente de Chucurí, esto es departamento de Santander. Desde Bucaramanga está aproximadamente a unas 2 horas y media. Exactamente, la finca está aquí en la vereda que se llama La Palmira, la finca se llama Villarrío y el negocio del estadero se llama Villanueva. Esta vía que ustedes aprecian ahí, que es pavimentada, que pasa frente, que divide la finca, es una de las vías que conecta a San Vicente de Chucurí con Barranca Bermeja. La finca también está ubicada a tan solo 1 kilómetro del aeropuerto de San Vicente de Chucurí y a tan solo 1 kilómetro de la vía que conecta San Vicente de Chucurí con el Carmen de Chucurí. Y una vez más lo digo y lo dejo muy en claro, es la única finca aquí de San Vicente de Chucurí que cuenta con este privilegio de tener esta excelente ubicación. Quiero despedirme dejándoles esta última vista de lo cerca que está la casa, la carretera hacia el río. Recordarles también que son 10 hectáreas y media con escritura, con certificado, con títulos al día, que es una finca que se vende junto con el negocio, con el estadero, que la ubicación es muy privilegiada y que también van a tener espacio donde tener ganado. Y quiero también decirles que el precio de la finca es de 1.300 millones de pesos. En dólares sale aproximadamente siendo unos 336 mil dólares para que tengan en cuenta el precio de la finca, 1.300 millones de pesos. Quien necesite una mayor información, quien necesite negociar, agendar cita para ver la finca, se debe contactar al número que aparece en pantalla. Es el número directamente del propietario. Y con esta vista tan bonita del río Chucurí, me despido, no sin antes decirle que si usted no me está siguiendo en esta página, en este canal, sígame porque en estos días sacaré muchas más fincas que salen disponibles para la venta. Y no se vaya de este video sin antes dejar un buen me gusta.